Hola, ¿qué tal? Soy Dita Asbeck y hoy compro. Bueno, pues vamos a ver lo que he comprado en Mercadona. Como tantas veces, pasando por delante de Mercadona, llegan viniendo del trabajo y con una notita de compra de tres cosas, pues nada, al final 32 euros y bueno, tres bolsas llenas. Bueno, la mochila del trabajo, que espero que no se hayan deteriorado los exámenes de los niños porque he tenido que meter ahí cosas, y dos bolsas. Bueno, venga, empezamos con esta bolsa. A ver qué tenemos aquí. Bueno, la botella del agua, que eso no cuenta. Venga, postre de soja, de sabor vainilla. Bueno, ya sabéis que toda mi compra va a ser vegana y sin gluten. Una tarrina de picada de ajo y perejil. Unas tostadas sin gluten. Este tipo de tostadas me recuerdan... Mirad, vamos a abrirlas, porque total las voy a tener que usar porque ya no tengo. La verdad es que yo lo abro, pongo el cartón a reciclar y lo pongo ya en un bote, en este bote. ¿Veis que hay restos de tostada ya? Pues lo pongo aquí. Y bueno, pues nada, que estas tostadas me recuerdan unas tostadas que al menos hace 30 años existían, que se llamaban Tostilet y que las usábamos en aquel tiempo cuando hacíamos dieta, pues... Yo no sé si las prescribía el peso ideal o alguna asociación de estas que se dedicaba a intentar hacer adelgazar a la gente. Pues eso, las Tostilet me las recuerdan mucho, pero claro, estas son sin gluten. Venga, ¿qué tenemos más? Bueno, leche o bebida, como prefiráis, de coco y arroz, que me está gustando mucho últimamente. También hay una de arroz, no, sí, de arroz y avellanas, pero hoy he comprado esta. Bueno, esto me encanta, esto es un súper descubrimiento. Este bollo de pepitas de chocolate, vegano y sin gluten. A ver, son dos, lleva dos. No lo voy a abrir porque no lo pienso consumir hasta el domingo. Pero bueno, ya lo veis, y son súper blanditos y veganos y sin gluten. Y muy ricos, muy ricos. No son muy baratos porque es un euro cada uno, pero yo creo que sí que vale la pena. Bueno, un kilo, creo que he comprado, sí, de zanahorias. Y esta berenjena. Y vamos con la otra bolsa. Vamos con la otra bolsa. Aquí la tenemos. A ver qué hay por aquí. Espinacas. Siempre muy importante las hojas verdes. Barritas de sésamo. Esto es ya dulce. Esto ya para tomar con el café. La verdad es que me gustan mucho y tienen muy pocos ingredientes. Tienen granos de sésamo, jarabe de maltosa y azúcar. Bueno, he comprado chalotas, más que nada porque ya había comprado tanto que para no cargarme con un kilo de cebollas, pues he comprado chalotas. ¿Escalonias o chalotas? A ver. ¿Qué son? Cebolla chalota. Origen Francia. Pues nada. He comprado las chalotas. Y ajos. Me habían terminado. Bueno, o sea, me habían terminado, sí, y los últimos ya... Porque claro, estos ajos son muchos para mí. Y nada, que los últimos ya los he tenido que tirar. Ya dicen que los ajos, el dinero tendría que ser como los ajos, que lo tienes que tirar o regalar, porque total no acumules mucho, porque no te va a servir de nada. ¿Qué más? La jardinera lavada. Calabacín, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y puerro. Ah, bueno, este serum que he visto maravillas de él en YouTube y
que además es vegano. Serum de ácido hialurónico con ceramidas. Entonces, bueno, lo he comprado. Cuesta unos 6 euros. Así no lo voy a poder abrir. Está precintado arriba y abajo no. A ver cómo es. Bueno, hidrata. Serum. A ver cómo va esto. Bueno, pues uy, qué raro, ¿no? Tiene... Bueno, sí. Se usa el cuentagotas, pero para las primeras aplicaciones, pues como el gotero mismo está impregnado, pues no tendrás que sacarlo del cuentagotas. Bueno, a ver qué tal. Y por último, la mochila. La mochila ya no la pongo aquí encima porque es gigante. O sea que voy sacando. Bueno, esto, mi pecado. Esto es mi pecado. Las pipas de girasol sabor barbacoa. Que las de Mercadona son veganas, pero las... Ah, no me acuerdo de las otras que hay de una marca que no es blanca. Esas tienen lactosa. O sea que... Bueno, champiñones. No los suelo comprar tan grandes, sino es que quiero rellenarlos. Bueno, ya me inventaré algo para hacer una receta con champiñones rellenos. Tofu. Por cierto, he visto que ha reaparecido la crema de tofu. Hay unas tarrinas de crema de tofu que me encantaban y me desaparecieron y ahora han reaparecido, pero no las he comprado porque ahora yo tengo la procesadora, la licuadora o batidora súper potente que con tofu y algunos ingredientes más me hace una crema pues súper suave. Porque claro, lo que tiene esa crema es que está súper emulsionada y yo con la batidora normal pues no me salía y ahora pues sí. Más soja, crema de soja, como una especie de nata, manzanas, las más baratas y las que más me gustan, la verdad, las golden, y ya está. ¿Ya está? No, no está. Ay, queda lo más importante. A ver, no tengo nada más. Los exámenes están a salvo. Pues ya está. No está, porque esto lo he visto. He mirado bien los ingredientes. Aunque cada vez esto lo veo menos porque están más pequeñitos. Entonces he visto que era vegano, que era sin gluten. Y esto es una innovación porque esto es crema de cacao, crema de dátiles con cacao. Como esto también lo puedo hacer yo con la procesadora. Pero bueno, he querido probarlo, he querido saber cómo era y vamos a probarlo. Vamos a ver. Además luego tenemos un vasito. A ver. Uy, qué ruido. Bueno. Vale. Venga. Vamos a probarlo. A ver qué tal es esto. Ay, a ver qué textura tiene. Ay, por favor. Bueno, es blandito, sí. Es un poco viscosillo. Bueno, a ver. A ver qué tal. Vamos a ponerlo un poquito en una tostada de estas. A ver. Ahora pongo esta parte. Me quedo con una. Y vamos a ver qué tal. Bueno, voy a partirla. Así. No sé, no muy bien, pero bueno. Y a ver. Vale, tiene consistencia. ¡Oh, qué rico! A ver. A ver. Voy a oler. Bueno, huele a cacao. A Nutella. Ahí voy a chupar esto. Y lo pruebo así, a palo seco. Muy rico. Muy rico, pero ¿qué cantidad tendrá esto de dátiles para que no se note el sabor? Ah, claro, avellanas 40%, polvo de dátiles 20%. O sea que no es que sea principalmente dátiles, claro, es de dátiles y avellanas. Y luego ya el cacao.
Bueno, pues está bien porque imita la Nutella, la nocilla. Bueno, venga, hala. Bueno, es un artículo pe peligro, peligro, pero bueno, vamos a ver cuánto me dura. Avellana y dátil, ¿veis? ¿Ves mi uña también? Bueno. Pues esto ha sido todo. Ay. Creo que me otra cucharada, pero me aguanto, me aguanto. Gracias por verme y hasta la próxima.